que no le entré al... A ver, ¿ahí ya tienes audio del juego? Sí, ya tengo audio del juego. Ahora sí sigamos. Ok. Neugame. Para los que no sepan, chavos, eso significa volver al futuro. Ah, ¿cómo le vamos a hacer con el texto, Links? ¿Lo vamos a traducir todo o vamos a hablar como imbéciles así de Lang, Wake Up? Lang, despiértate, huevón. Pues mira, pues para empezar, ahí está la mamá de Lang, la Haruka, diciéndole que deje de ser un floco. Haruka. ¿Es su mamá, seguro? Sí, su mamá la que está diciendo. O es Mega Man, ya ni sé, tú dale. No, ándale pues. Bueno, entonces alguien le está diciendo Mega Man, Lan, Wake Up. Y Lan es así de punto, punto, punto. Válgame. Vamos a intentar hacer la traducción. Lo más seguro es que en dos de media hora me voy a aburrir y voy a estar inventando todo lo que dicen, pero vamos a intentarlo de todos modos. La versión abreviada aquí les está diciendo que si no se despierta así, se va a llegar tarde al colegio y pues ya saben cómo es eso. Esa abreviación terminó siendo muy larga, Links. Si no te despiertas, vas a llegar tarde a la escuela. Y Lan es así de punto, punto, punto. Y pues las noticias... Pet News. Noticias de la neta. Neta Noticias se llama. Ya no llevo ni 5 minutos. ¿Te acuerdas del celular acá en México, el Uno Noticias? ¿En los celulares? ¿El qué? Uno Noticias. No me acuerdo. No, eran las que siempre llegan al teléfono, todas hasta me llegan. Pues esto es lo mismo, las noticias, te llegan al teléfono. Es el spam, su spam de hoy, chavos. La triple W. Esta es una de las cosas que siempre me dejó todo perplejo de Mega Man Battle Network. Se escribe www, pero uh-huh, se pronuncia World 3. ¿Y sabes, o sea, aparte, Mundo 3. ¿Y aparte sabes qué significa la www de World 3? No, ni idea. World Wide Wily. O sea, Wilfrido Mundial. A nivel mundial, por favor, no nada más mundial. En fin, el crimen de la triple W, le vamos a decir la triple W, ¿cómo le decimos? La triple W. Dile la triple W, suena como sindicato de lucha libre. Ándale pues. El sindicato de lucha libre de la triple W, los crímenes del sindicato de la lucha libre de la triple W están a la alta. Válgame, compra, Link, compra. Dice aquí que el plan de la triple W para controlar internet puede estar apenas empezando, a pesar de que está a la alza. Ya deberían haber empezado. Buena la alza. La triple W es cabrona. Apenas acaban de empezar y ya van a la alza. Sí, está grueso. Y se me hace que no vamos a llegar muy lejos. Ya llevamos como, ¿qué será? 10 minutos y apenas hemos pasado 3 pantallas de texto. Ok, ya sí, ya te dejo ahí que traduzcas el juego. A ver, espérame que ya se me perdió el celular. ¿Y dónde lo deja? Aquí está. Qué la pegada. Tú no te dejes de preocupar, Link. A ver, di algo. Pues ahí dice Lan que quiere dormir. ¡Dormir! Quiero dormir. Te llegó correo de Papiringo también. Chécate, le dice. Ya ves, es Mega Man. Dice, híjole, mijo. Qué mal plan, híjole. Perdón que no pude salir de trabajar en domingo. Sí, regreso pronto. Ahí me saludas a la señora esa que vive en tu casa. Ah, sí, te mando un presente, dice. Eso dice el correo. Oh, y hay datos de un battle chip. Porque has de saber que eso siempre los pronunciaban en inglés en la caricatura. Nunca decían... Sí, como muchas cosas. Sí, bueno, entonces los battle chips se van a llamar battle chips. Entonces había un attachment ahí, un adjunto con datos de un battle chip.
Y como... Lana se empieza a revolcar. ¿Quién sabe qué le estaba haciendo a la almohada? No queremos saber. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Ah. Que seguramente el vato chip adjunto sea alguna cosa inútil como un Canon A o un... Sí, es una porquería. Ah, estaba soñando una cosa enorme. No queremos saber. Válgame con este juego, yo no me acordaba de esto. Y la expandir los datos del chip. Válgame. Chécate el PET al rato, ¿ok? Ok, morro, o sea, hello, güey, o sea, chécatelo al rato, güey. Y ya él mágicamente se vistió, entonces ya podemos caminar. Mira, si le mueves para la derecha, se mueve para la derecha. Le das para la izquierda y se mueve para la izquierda. Para arriba, para abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, y las dice al revés, pero tú entiendes. Y bien de Lana también. Ah, mira nada más, qué mañoso. Lana ha escondido algunas de las respuestas en este librero. No es hacer trampa, acuérdate, son guías para reforzar. Guía de estudio, exactamente. Esperemos que su mami no se dé cuenta porque el... Lo va a regañar y lo regaña muy feo, güey, no. Es muy temprano para irse a dormir. Se acaba de levantar el güey. A ver, ¿y la compu? ¡Ese no es tu pet, imbécil! ! ¿Y la silla? ¿Será mi pet la silla? No, la silla tampoco. Madre, ¿cuál será? No creo que sea esa cosa que está ahí flasheando, ¿verdad? No, vamos a ver si a lo mejor la puerta es el pet. ¡Lan, no seas imbécil! Ve por la pet. Ándale pues, ya. Pétate. Te pete. En España sí dicen, en lugar de explotar, dicen petar. Cuando un programa se cuelga. Sí, exactamente. Cuando un programa se cuelga, dicen que petó. Entonces, estos son los petardos. Ándale, así se van a llamar el petardo. Porque peta muy seguido. Sí, es un smartphone, pero muy chafa. Sí. Pícale al Star para ver los datos de tu chic. Y leer el correo. Uy, Alan obtuvo un programa de inteligencia artificial llamado Megaman.exe. Ay, no más. Megaman llega acá. Man. Ah, no, espérate, este no hablaba así. ¡Lan! Ya me aburrí, no se me ocurre qué decir. Sí, good morning. ¿Cómo es? Algo se me va a ocurrir. Buenos días, licenciado Lan. Buenos días. Licenciado don señor Megaman para ti, morro. Licenciado Mr. Don Megaman.exe. Exactamente. Si me quieres hablar, pues ahí te encomiendas a mí y le picas al botón L. Ok. Vámonos a la escuela, morro, que los jefes van a empezar a... ¡Lan! Te llegó correo. Pero es puro spam, así que qué importa. Es puro spam, ya le piqué al R. Que te apures a la escuela, morro, le dice Mega Man. Ya le picas al Star y sale todo esto. Madre mía, dice mi abuela, ya ni me acordaba de... No, ¿qué chafas? Era un smartphone muy rudimentario, así que me todo feo. En fin, vamos a ver, en la carpeta tenemos muchos cañones. Está cañón, sí, está cañón. Y también está... escopetón y está, válgame, sí no sé cómo traducirlo, así que... No, la pistola cruz. No está ahí. Mini bomba, tenemos espada ancha, tenemos el X-Panel, el Recovery, el Steal, este era mi favorita, el Steal. Y el escape, porque esta es la tecla, por si no lo sabes, Link, ahí les va a todos los millones de personas que no nos están viendo. El código de la tecla escape, sí sabes que cada tecla tiene un asignado un número, ¿verdad? Cada tecla en tu teclado tiene asignado un número. Sí. La tecla escape, a pesar de que es la tecla número 1 en el código ASCII, está representada por el valor número 27. Si buscas una tabla de caracteres ASCII, el número 27 es el escape, a pesar de que el código numérico de la tecla es el 1. ¿De qué te sirve saber eso? Absolutamente nada. Vamos a ver en la librería, que de hecho es biblioteca, pero... Madre mía, Willy, no
tengo vergüenza. Vamos a ver, Mega Man. ¿Me puedo convertir en Mega Man? Estos han sido los 31 minutos más emocionantes de cualquier ya te digo que sí, Link. No, están para acá, ¿verdad? No. Mega Man, pues, dice... ¿cómo estés? Que no me interrumpa, espérame. Ya se me olvidó el chiste que iba a decir. Ya, síguele tú. ¿Qué vas a decir? Pues como este es un RPG, pues Mega Man ha sido denigrado a robot héroe del mundo, a Pokémon. Mascota virtual, a Digimon. Sí, pero pues lo más triste es que Mega Man es el que salva el día y el que se lleva el crédito de Slam. Pero ya, no, perdón, spoiler. Pero ¿sabes qué? Bueno, ese es su Mega Man es más, no solo salva el día, también es el pobre güey a cargo de tener que actualizar al de Windows X para el Windows Vista. ¿Sabes qué mentada de madre es eso? Sí, es una joda. Ya lo he hecho. Vamos a ver qué dice Papiringo. Papiringo le dice... Ah, pues lo mismo que ya dijo hace rato, que perdón, que no estuve ahí, que soy, el padre. ¿No existe un...? No, sí, pero no existe una palabra para workaholic en español, ¿verdad? Adicto al trabajo. Adicto al trabajo, sí, soy adicto al trabajo y pues la neta no es como que tú me caigas bien. Postdata, fuiste un accidente. Ah, mira, me dio un chip de Cross Gun C, ay no más. El mejor chip que me han regalado en toda mi vida. Me saludas a la señora que vive contigo. Sí, saludos a la señora esa. NetNews... Crimen a la alza, la triple W, planea hacer un show en el que van a controlar el internet. No se lo pierda mañana en a esta misma hora, en este mismo canal. Vamos a ver qué utensilios tengo. Tengo el petardo. Y es todo lo que tiene. Y ya no tengo dignidad, no tengo dinero, no tengo talento, vergüenza. Deberías grabar. Ah, no, pues sí, no. El network, por cierto, no lo puedes jugar. No, porque no tengo con quién jugar. Y vamos a picarle al Sabe. ¿Qué hace eso? Pues quién sabe. Pero ya le dimos al Sabe. Y regresar. Madre mísima, media hora para eso. El mejor live stream de todos los tiempos de Mega Man. Vamos a tener que improvisar un poco aquí, Link, porque no. A ver, vamos a ver. Va a preparar desayuno porque la señora que vive aquí no prepara desayuno. Ah, mira. No sí, desayuno. No. Tienen una de esta, del de este, para el perro. Una casa sí, para el perro. Acuérdate que la casa de perro de LAN no es de verdad. Es un sistema de seguridad que ladra si se intentan meter. Pero eso se lo inventaron hasta el por allá del cuarto, quinto juego. Que okay, lo vamos sí. a revisar en cuanto nos dejen salir. Cuando te dejen salir, agarra tu desayuno porque creo que hay otro ship ahí. Ah, válgame. Dice, a la señora que vive aquí le encanta coleccionar platos. Muy bonito hobby de la señora, Felicidades. Eran otras épocas. Este panel controla todos los utensilios eléctricos en la casa. Ah, perdón, botón equivocado. Ah, es todo lo que dice. Es el caricatura. Vamos a ver la... Ah, los comerciales japoneses, güey. Si nunca has visto en YouTube, busca comerciales japoneses. Esto que estás viendo no está muy lejos. Esta TV, perdón, esta TV está muy viejita y no tiene puerto para enchufarse. Ah, caray. Nomás es alta definición. Ah, caray, se enchufan con la tele, válgame. A ver, yo le estoy picando a todo. Es una. ¿Cómo se dice stand en español? Stand, una lámpara, ¿no? No, es una lámpara, pero stand, no, es un estante. Vamos a decirle un estante. Así vamos a empezar a inventar traducciones. Un stand es un fantasma con el que golpeas a otra gente. Exactamente. Este es un stand muy atractivo, uno de esos muy atractivos. Que lo escogido, por supuesto, por la señora que vive aquí. Muy bien. Y si le picas al B, mira, va. Y si le sueltas al B, va más despacio. Al menos este tiene lógica, porque trae patines el morro. Yo sé que no se notan, pero trae patines ahí. Entonces, sí se si le. En el sprite.
Válgame, si le dejas picado al B, se nota que está usando los patines, y luego si le sueltas, parece más como que está caminando. Y luego en ya fin. Ves que por esas épocas estaban de moda los patines, los zapatos que también eran patines, ¿te acuerdas? En aquellas épocas. Ah, sí. Todavía existen, pero ya casi nadie los usa. Por si no se han dado cuenta, morros, a mí me encanta este juego. Yo sé que estoy haciendo demasiados chistes de mal gusto. Yummy, pero pues quiero explorar cada centímetro de este juego. Ya valió madre este stream. Y encontré un chipe, un multichipe de recovery. Ay, no más, de recovery. Ay, no más. Y huele, señora, ¿cómo le va? No va a mandar por los chescos, ¿verdad? Buenos días, licenciado Lan, le dice. Buenos días, licenciada señora que vive aquí en la casa. El desayuno está en la mesa. Uy, si supieras, mija. Tienes tiempo de comer. No, se le olvidó que cuando ella va, tú ya volviste. Exactamente. Algo en esta cacerola huele muy bien y pues Lan siendo Lan. ¿Le vamos a decir Lan o le vamos a decir Neto? ¿Qué? Lan. Pues va a estar ya con la traducción del juego. Sí, pero pues ya ves cómo soy de batallosa. Bueno, sí, lo más seguro es que voy a estar brincando entre Lan y Neto porque quiero. Y bueno, entonces Neto mete ahí la cuchara en la sopa y le dice, Yomi. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que si algún morro se encuentra con el stream y no sabe por qué es Neto este güey. ¿Explicamos o cuál es un morro? Ah, pues hay que nos pregunten en los comentarios. Millones de gente que nos van a ver. Claro, sí. Tú dale. En los pies que hace los pies que hace la señora en este horno son los más mejores. Los más mejores, morros. Y luego aquí en el refrigerador está lleno de comida, válgame. Sorpresa, el vuelco inesperado en la trama. El refrigerador está lleno de comida, vamos a ver. Y tiene un póster de este Mega Man Ball Nutai. Ah, caray. No, ¿o sí? Sí. Rockman Dash 2, sí, alcanzo a ver el 2. Válgame. Órale, qué cosas. Pero este juego existe en otra dimensión completamente alterna que no existe en la realidad virtual del mundo multidimensional, entonces está bien, no hay pez. Exactamente. Un simple toque como este, ¿cómo se llama? Vaso, dice vaso ahí, pero no es un vaso. Realmente hace que el lugar se vea más mejor. Ya me voy, señora, me saluda. ¡Qué hule! Licenciado Lan. Vale gorro porque esto no es nada de fuerza. Tarde. Ya vas tarde, morro, ya vas tarde, le dice la morra. Y tú, ¿qué, tú qué? Le dice Mega Man. Mira, a mí nadie se me pone al brinco porque yo soy Mega Man. Mail se mira molesta, enojada, amargada. Ándale, molesta, sí. Se mira de malas. Iba a decir otra cosa. Gracias. Ay, Link, te digo, pues. Nadie te preguntó, le dice el licenciado Lan, no, a mí ni nada. Ah, sí, le dice. Ah, sí, ¿qué dijiste? Ah, ¿qué sí. dices que dijiste? Ya vámonos a la DIC, le dice. Uy, pues no te mando porque te vas corriendo, le contesta. Porque, oye, tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero como todavía no sabían el equipo de profesionales licenciados que hicieron este juego, todavía no sabían cómo caracterizar a los personajes en este juego. Así que como que brinca esta mail, brinca entre amable y... Y batallosa. Y batallosa, digámosle. Ah, picarones, a ver, ¿por qué siempre tenemos que caminar juntitos a la escuela? Ay, no, le dice Lan Fuchi. Y la otra vieja, mira, a mí no te me pongas así porque te agarro, porque quiero, le dice. Hay mucho de qué hablar en el camino, le dice. Sí, pues ella tiene que decir, tú no más escuchas. Y Mega Man, siendo Mega Man, dice, me carga la gorda con estos morros. No, Liz, necesitamos un plan para esto. Vamos a tardar como 200.000 horas en acabar este juego si me sigo inventando la historia.
Pues tú dale, este... me cago. Ándale, pues. Bueno, Megaman dice, lo que la licenciada Mail quiso decir es que ella tiene mucho de qué hablar y tú nada más la escuchas. Calladín, que me hago viejo, le dice. Ah, no. Y ahí no hablan de nada nuevo. Nada más hablan de que si los ¿cómo se dice joven en español? Sí, no, las yo no le, porque, sí, no le estoy picando nada, por cierto. Ah, porque las estufas, ahora aquí en esta cultura las estufas son inteligentes. Se conectan a internet porque me toca ver, pero se conectan a internet. Sí, publican en Twitter toda la porky que estás cocinando. Pues ya no tradujimos, Link, ahora la gente ya no va a saber qué dijeron. Pues ya les di la versión resumida, que esta Mel le dice que las estufas están explotando. Ándale, pues. Buenos días, licenciado Lan. DKO, por Dex, estaba buscando. Ah, que por todo esto, Dex en este juego es el Nelson de Mega Man. Bueno, Nelson del primer batallón. Más o menos. Está demasiado grande como para estar en la escuela, ¿no crees? Tengo miedo, le dice. El pizarrón está cubierto con apodos y graffiti. Válgame, muchachos. Ay, muchacho, no, está mal. El escritorio de la maestra, que no tiene silla de alguna manera por ahí. Camioncito, diría Papá Galvez. Ya quisieras pedirme a mí, Madame Yai, la mismísima... La hija del presidente. Preguntarme, no pedirme. Hola, ¿qué hacen? La curiosidad es una virtud. Vale. Póngame atención, le dice él. El petardo es un... son las siglas de personal terminal explotal. Es un dispositivo, es un enlace portable, literalmente dice portable, hacia la net. ¿Ves? Hacia la neta. ¿Ves hacia la neta? Es algo así como un teléfono celular, pero pues esa tecnología ya está bien obscena y bien obsoleta. Y... Sí, no entonces... es un celular, es un smartphone. Exactamente. Puedes mandar correos, ay nomás. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste mandar un correo con tu celular, Link? ¿Nunca? Ayer, literal, pero bueno. Usar dinero electrónico. Y leer libros de texto. ¡Qué ole! Estaba te digo muy, que este juego es profético. Sí, muy adelantado a su época este juego, El programa Navi adentro te ayuda si tienes problemas. Es lo único que no han perfeccionado. Tú tienes uno en tu petardo también, mira. ¿No se llamaba Mega Man? Se llama Mega Man, mija. Te pudiera cachetear, te cachetearía por no recordar. Pero también existen los copybots. Todos estos libros son del autor favorito de la licenciada Mari. La guía del doctor Yasu para... Ah, maldita sea. Virus Boosting. Aprende a pronunciarle. Virus Boosting. Para hacer el Virus Boosting. Se ve interesante, güey. ¡Madre mísima! ¡Ah, qué chulo está este juego! Una libreta de la clase. La letra está más fea que morir quemado, así que lo más seguro es que sea del mentado de X. Y... esa es la misma porquería. Esta más fea con Nelson. ¿Cómo se dice? Es que tú... itinerarios para limpieza. Ándale, el itinerario. Suena demasiado pomposo itinerario. Pues no se me ocurre ninguna otra traducción. Ándale, pues el itinerario. Aparte espero es que no escuela. Me toque limpiar el baño. Aparte sí. Es una escuela, ¿verdad? Wilson, que van a querer ser pomposos. Yo, o sea, güey, le dije así como que, o sea, netongas, güey, o sea, hello, no lo puedo creer, dice Mail. Ya, decidido, Mail va a ser la morra fresa, estúpida, y todo lo que diga lo voy a traducir mal. Bueno, todas formas tiene pelo rosa, así que sí queda. Sí, ¿y tú? Ay, Dios mío, está igual esta mujer. Ay... Y la otra así de, ay, o sea, no puedo creer, güey. O sea, me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver, güey. Alguien escarbó un graffiti en este escritorio.
Te amo, yo te amo, Guzmán. ¿Qué pudo haber sido? ¿Sientes bien, Nick? Es que no me esperé que... Las drogas destruyen, chavos. ¿Ven por qué no deben consumir drogas? Este escritorio parece de un escritorio de morro de quinto año. Me pregunto qué será. Ay. También el escritorio de mail está lleno de porquerías superficiales que hacen tu vida una mierda. Perdón la expresión, pero pues ya ese personaje por mí es una porquería de gente y nunca me va a caer bien. Ah, yo creía que los NPCs del Battle Network sí te caían bien. ¿Los qué? Los personajes no jugables. Ah. Los otros sí. Que no son Lani y Mega Man. Sí, pero está un poco grande para Yaya. Pero pues, baby, ¿qué es eso? ¿Qué necesidad? Diría pinche Juan. Un saludo a Juanga que no nos está viendo porque ya se murió. Pero, ¿sí supiste que se murió Juan Gabriel? Oye, fue noticia hasta mundial. Me enteré en un foro que estaba en inglés. De repente alguien dijo, este es el peor día de la vida. Y empezó a decir varias cosas. Y al último, en un spoiler, puso, se murió Juan. Así me enteré. Válgame. Y ya ves, ¿por qué no puede ser la gente como esta muchacha que dice, ay, güey, ayer nuestro horno se quemó, güey? No, está mal. Ya ves, qué bonito. Qué bonita es la vida. ¿Y tú qué quieres? Te estoy tapando. No puedes caminar. A ver, ¿qué quieres, güey? Lan, ¿supiste que la WWE planea una nueva temporada en la que van a controlar la net, ¿verdad? ¿Eh? Sí, ya estaba en el Twitter todo el día, ya me tienes en la madre. Anda, en el Twitter, exacto, sí, mona la cacariza, le dije yo. Tengo miedo, dice mi compa. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a ir a ver? No te acabes de preocupar, tú no acabes de preocuparte. Sí, mira, en mi casa tenemos cable, entonces ahí la checamos, morro. ¿Sale, Simón? Sí, no puedo. Ya vemos la triple donumanía, al cabo. Vamos a platicar con todos, dice Megaman. Megaman es bien compa, güey. Siempre dice así de, ah, Simón, yo te hago el paro, morro. Vamos a chatear aquí. Yo rompo el hielo y amacizo todo. Me cae bien Megaman en este juego. Aquí no hay nada. Estoy seguro de que hay algo ahí. Ah, no. Hay algo muy raro. Bichos, Gucci. Tengo miedo. De aquí. Los morros de quinto año están estudiando hormigas para la clase de ciencia. Válgame. Qué interesante. Esa caja de ranas. Ah, esa rana en la caja. En la celda me está mirujeando. Tengo miedo, dice. Se me quedó viendo, güey. Tengo miedo. Es el hipnosapo, güey. Yo pensé que teníamos que estudiarlo, pero no. Giro inesperado en la trama, Link. La rana nos está estudiando a nosotros. La rana era chan, mi chan, chan, chan. Ya hablan eso, güey. ¿Cómo? Ya, háblale al Nelson. Ah, aguántame. Quiero explorar todo. ¿Le puedo picar aquí? No me puedo enchufar. No me puedo enchufar todavía. Aparte que no puedes enchufar hasta el primer calabozo. O más bien hasta antes del primer calabozo. Sí, ándale pues. ¿Qué quieres tú, morro? Te estaba esperando. Mira, güey, literalmente estuve caminando alrededor de ti, güey. Te reto, Les. Te reto a una batalla red. Muy popular el nombre en Europa, Links. Así le dicen, batalla red. Te reto a una batalla red. ¿Tú? ¿Qué pasó? Es neta lo que dices porque nunca vi el doblaje español del anime. No, pues oye, yo ya me espero cualquier cosa. Desde que vi al Spider-Man peleando contra Veneno, pues yo ya qué sé. Que por cierto, en España le dicen así, Spider-Man.
Pero te bueno, lo juro. digamos, con Megami, yo sé. Sí, le dice el Nelson Guerra, le dice, tu maricón me... Uy, morro, no sabes en el lío que te acabas de meter. Tu morro maricón Megaman contra mi Guzmán. Y llega la otra metiche. Mija, yo le iba a poner su cachetada, espérate. Dice la borra, ay no, ya te escuché, güey, o sea, van a estar haciendo el batallarredero aquí, güey, o sea, fuchi, no, güey, está mal todo, o sea, aquí no se puede, güey, o sea, y este güey, si te calles, le dice, ¿por qué no te callas? Le dice, ¿por qué no te calles? ¿Hace cuánto fue eso, Link? ¿O no sabes de qué estoy hablando? Hace 10 u 11 años. Un saludo a Hugo Chávez, que tampoco nos está viendo porque también está muerto. Sí que tienes un hocicón para semejante gusano, le dices. No dijo gusano, dijo camarón, pero me gusta más cómo suena gusano. Sin albur, antes de que empieces. Okay. No estamos... Vete a todo el camino de Vegeta, güey, dice, insecto. Insectos, son unos insectos. Ni estamos fastidiando a nadie, o sí, a ver, Lan, ¿tú qué? Bueno, pues yo supongo que... Ah, no, me dijo gusano, insecto molesto. Así no se le habla a una dama, pero estamos hablando de ti, mija. Bing, bong, bing, bong. Sonidos de campana. Y el otro güey dice, ya, güey, ya va a empezar la clase, güey. Oye, sí se parece un poquito al Edgar este de ex. Válgame. Ya, pues, hay que decidirnos por uno solo, Links. No podemos estar haciendo todos. No puede ser este güey 5 personajes. En fin, ya va a empezar la clase. Nos vemos luego de la clase. Y la princesa de ella es la maestra. Ándale. O sea, vamos a empezar la clase, muchachos, ¿vale? O sea, se puede, güey. Primer periodo es... ¿cómo dijimos que íbamos a decir virus boosting? El virus boosting, güey. Ah, así. Válgame, el virus boosting. ¿Quién se leyó las netas news? Las news de que son puras netas. Yo, maestra, le dice. Dice que la triple W, la nueva temporada, va a ser sobre resolver crímenes y que van a la alza. Hay que comprar, maestra. Y ya va a salir. ¿Qué pasó? Ya va a salir la triple W manía número 17. Sí. Entonces la maestra dice: ah, muy bien, Jorgito tiene 10. Y puntos extra por estar checando las netas news. Muy bien. Y Mega Man dice, ah, Simón, güey, Simón, chécate, Lan, tan chida las netas, güey. Le está soplando, sin albur. Y la maestra sí, es importante que todos sepamos cómo combatir los viruses. Y el güey así, ah, quisiera ver la triple W, porque en mi casa no tenemos cable, y entonces... Pues Guzmán se pone de mala. El ayay. Ay, Dex, estás bien imbécil. No seas imbécil. Y el otro, ¿qué? Y Lana así, ya, morros, cálmense ya, relájense. ¿Qué tanto les molesta la triple W si ya saben que va a ganar Hulk Hogan? Y el otro, no, corrieron a Hulk Hogan. Ah, válgame. Va a regresar esta temporada, va. Estos han sido los 55 minutos más emocionantes de mi vida. Ok. Sí, vamos a cambiar un poquito el enfoque, porque sí está de la di que esté Pues ya le dicen que el plan ya se empieza a hacerse la de pedo, pero pues está la maestra enfrente. ¿Y tú qué? ¿Tú qué, morro, le dices? ¿Tú qué, morro? Y la maestra, ay, niños, calmados, por favor, niños. O sea, hace que hoy vamos a estar usando el virus muy común llamado... ¿cómo le ponemos a este? El me toca. El casquito. El casquito, ándale. La puntita le vamos a llamar. Así el que casquito en la puntita. Abran su antivirus de preferencia, excepto... No. Enchufen su...
enchufen su petardo. Válgame, que está muy alburero esto. Enchufen su petardo para que su Navi netero se pueda meter a la red. Ay, güey, me dijo que te enchufe, que nos enchufemos aquí enfrente de todos. Pícale al R. O sea, vámonos, vámonos, recio, le dice. ¿Es gasolina? ¿Así sin gasolina? Y así nomás, oh yeah, yeah, dice el Lan, oh yeah. Vamos, no, ya pica el R. Ah, bueno, pues ya le voy a picar al R. Y eso es una dramatización de lo que pasó. Ay, güey. O sea, parece que ya todos le entraron a la red. Muy bonito, muy bonito. Tienen 10 todos. Ok, voy a soltar a la puntita del pie. A los datos de la puntita del pie. Todos listos en sus marcas. Un truco que todavía me acuerdo de este juego, Link. Probablemente la única cosa que me acuerdo de este juego, que tiene millones de años que no lo juego. Primero vamos a traducir lo que dice la maestra. Va, vamos a hacer una demostración de cómo borrar los viruses. Cuando estés luchando, tienes que mandarle datos de los chips a tu Navi. Escoges cuáles chips mandarle en esta ventana. Los iconos de los chips se muestran al fondo de la ventana de configuración. Le vamos a decir que no es configuración, pero aquí le vamos a decir, Link, no le digas a nadie. Desde aquí puedes escoger cuáles chips. Ya me dijiste eso, mija. Esto muestra, esta cosa muestra los chip data que tienes seleccionada. Y también muestra el rating de cuántos viewers vas a tener. Y estos son los HP de los virus. Se muestra, se dice qué tan macizo está el virus. Normalmente solo puedes mandar un chip a la vez, pero también le puedes mandar varias copias del mismo chip. Como por ejemplo, 2 o 3 cañones. Esto te va a dejar usar más armas. Y traduzco literal, luchar más mejor. ¿Tú sabes qué? Este es el sistema de antivirus y protección más pendejo que es. Ya te digo, Link. Vale, ahora vamos a escoger qué datos de chips le vamos a mandar al Navi. Selecciona con el botón A y pícale al botón R para ver una explicación del chip. Le picamos al R y dice... No voy a traducir. Un albur. Esto también suena un poquito alburero. Profundidad 3. Profundidad igual a 3. O cara de gato. Y este le da un llegue al enemigo, que sigue llegando por un panel. Ay, nomás, y puros nombres albureros, ¿qué les pasa? Un blaster en 4 paneles en diagonal. Entonces vamos a mandarle los... Sí, ya sé, mija, ya sé, ya he jugado Mega Man Battle Network. Sí, ya sé. Entonces le picas Star y se brinca para acá. Entonces, a ver si me dejan, pero... A ver si te puedo decir. Sí, ya sé cómo. Ya sé, mija. Mira, le picas al B y dispara, le picas a la. Sí, no, qué gacho. No picas. Ya, cállense a la. Ahorita les explico yo cómo funciona, amor. Te mueves para acá y para allá. Ya, ok. Pacha. Ah, no me salió. Yo me acuerdo que. A ver, otra vez. Hicieron ¿qué estás buscando hacer? ¿El counter? No, la invisibilidad. Yo me acuerdo que había como un frame en el que si te movías, no te pegaba. Bueno, ya me está matando, así que mejor. Había un frame en el que si te movías, no te podían hacer daño. Y si te movías a tiempo, podías tener invisibilidad todo el tiempo. O sea, ya ves que cuando te mueves, como que se desaparece tantito. Mientras está desapareciendo, no te pueden pegar. Sí, los PC... Invisibilidad.
Y era un bug porque para el segundo juego ya no estaba ahí. Pues no sé por qué no funciona. A lo mejor era mi versión pirata. ¿Quién sabe? Muy bien, dice la maestra. Tiene 10. Vámonos a la siguiente lección. Vamos a la siguiente lección, maestra. A ver qué quiere la maestra. Ok, ahora les voy a decir cómo usar los chipes de soporte. No todos los chipes son armas. Por ejemplo, un chipe de robo, fraude, difamación, de recuento de votos, va a incrementar el área que tu Navi puede, el área en el que tu Navi se puede mover, como ese de ahí. Dado que tienes que acercarte para usar una espada, esta sería una estrategia muy sabia. Licenciada maestra, dice el güey, yo pensé que nomás se podía usar chipes del mismo tipo. Ah, muy buena pregunta, muy bueno, tiene 10, le dice. Mírate aquí, chécate ahí, le dice. ¿Ya viste la letra, güey? ¿Viste? Y algo, Lynch. No estoy pensando que va a tener mucha cerveza para este stream. Es el código del chipe. Puedes escoger diferentes tipos de chipes si todos son del mismo código. Nótese que el Steal y el Wii de Sword tienen el mismo código, güey. Y ya, amor. Y las dos son ese, güey. Tienen el mismo código y las dos son el mismo. Y madre mía, si me fui. Las dos serán asterisco. Sin albur. Puedes escoger los dos chipes al mismo tiempo ahora mismo, dice. Así que. Dame ya. Se muestran aquí. Y aquí se muestra en el orden en el que los puedes escoger. Esto te va a ayudar a planear tu estrategia. Ok, vamos a intentar usar el Steal y el Wii de Estado, oh my God. Ya, güey, cállense, déjenme jugar. Por cierto, todo lo que dijo hace rato en como 10 minutos la mujer. Sí, ya se fue. Básicamente lo que está diciendo es pícale al B, camina hacia adelante y vuélvele a picar al B. Y eso se tardó como 3... al B. Ah, no, alá, perdón, el B es este. Y eso se tardó como media hora en explicar, güey. Sí, ya sé cómo mandarle chipes a mi morro, morra. Y aquí me dieron otro, muy elegantemente, muy bonito. Y le robamos el área y ¡ja, ja, ja, ja! Enemy deleted. Muy bien, tiene 10 otra vez, dice la maestra. Ahora vamos a la última lección. Ya, por favor, ya cállese, maestra. Para la última lección vamos a hablar de agregar chipes. Sí. Al usar chip agregación de chipes puedes incrementar el número de chipes que puedes usar para hacer combinaciones mejoradas para estrategias más mejores. Mírale en la pantalla que dice al final. ¿Ya viste, morro? Si seleccionas sí, este botón sin escoger. El botón del déficit de atención. Exacto. Si le picas ahí vas a tener que pelear un turno sin chipes, pero en tu siguiente turno vas a poder escoger de entre 10 chipes, o sea, tiene 10 chipes. Nótese que ese botón rompía el juego y por eso ya no funcionaba igual en el 2 ni en el 3. Si lo haces doblemente, vas a tener 15 chipes, güey, madre mía. 5 y 5, 10 y 5, 15 links. No, si este juego, te digo, está muy avanzada la matemática que usan aquí. Esto te va a dar mucha estrategia, así que pop quiz. Para esta prueba vas a necesitar usar todas las técnicas que te hemos enseñado y matar a los viruses, así que mucha suerte. Ah, mira, pues le voy a hacer así, mira. Sí, bien pelado. No es del mismo tipo, pero pues yo me voy a deshacer de este también. Entonces me paro aquí, los mato, uso Lery Steel. Y no alcanzo. Ya me paro aquí. Y no alcanzo, pero pues me paro aquí como imbécil. Te juro, güey, mira, ¿ves como que se desaparece? Sí. Voy a intentar otra vez. Espérame. Agarro este. Vamos a intentarlo otra vez. No me sale. No es para. A lo mejor tu cartucho es de alguna segunda imprenta y ya arreglaron ese chip. Acuérdate que en esas épocas, no parchearon los juegos, pero se arreglaban glitches en siguientes.
Muy bien, tiene 10. Y eso es todo por la clase U. Ya quisiera yo que así fueran mis clases en primaria. Ya después de la clase, se paró. ¡Uf! Madre mísima, le dice Mega Man. Hoy sí estuvo de la DIC. Vámonos, ya vámonos. Ya me voy, ya me voy. Ya me amargué, ya me voy. Dice. Mega Man dice, ya vámonos, yo me voy. Ay, güey. Me están llamando. Me están matando, Lan. Te llegó correo. Ah, nada más correos. ¿Ves cómo Mega Man hace todo, güey? Mega Man es bien compa. A ver, ¿qué dice el... Como usted es un esclavo de la sociedad en la que vive. Lan, soy tu jefesaurio. Te hice un power up para el Mega Man. O sea, técnicamente el regalo es para Mega Man, no para ti. Exactamente, porque Mega Man me cae bien y tú no, dice ahí. Porque Mega Man me cae bien y pues tú extrapola y imagínate sí, qué es pienso que Mega Man es mi primo, es en realidad el primogénito, pues no debes saber eso todavía. Sí. Spoilers links. ¡Ah! Es un poquito grande para enviarlo por correo, pero no te apures, morro, yo voy a hacer todo. No, pues está grande. Te lo llevo a tu casa. Tú y Mega Man hacen un equipo muy chulo. Tienen 10. O sea, tan, no se te olvide que cuando estés en un pinche, así dice, puedes picarle al botón L del P del petardo para hablarle a Mega Man y Mega Man baja del cielo por obra del Espíritu Santo y te hace los paros acá bien macizo. Ah, por cierto, a pesar de que soy maestra, se me olvidó mencionar que los chips no se acaban cuando los usas. Okay. Así que usa lo que necesites. Si le picas al botón R de tu petardo para llamar a tu Net Navi en la red, es un truco muy chulo que se llama desenchufar. En realidad dice otra cosa ahí, pero vamos a decir desenchufar. Ya, oye, ¿cuál es el fenomenoide? Sí. Desconectar. Desconectar, no, desenchufar. Ok. Perdón porque se me olvidó, soy humana, perdón. Ok. Madre mía, ya llevamos que hora y media, Links. Una hora nueve minutos casi. Y apenas pasamos el tutorial. Vamos al primer nivel ya. A ver, déjale, hablo aquí con mi compa, perdón, señorita. Uy. ¿Me puedes preguntar dónde estoy? ¿Dónde estamos? Ándale, pues, ¿dónde estamos, mi compa? Es el pueblo ACDC. Es un pueblo muy metalero. Sí. ¿Así se llamaba en inglés también? ¿O digo en japonés? Creo que en japonés no es, que es algo... No. Ya, nomás di que no sabes, güey. Es que has pasado muchos años, güey, pero era... Pero si no... Es que hay algo... Acadaca. Algo de programación que no se pronuncia ACDC, sino que es Acadaca, una cosa así. Ah, válgame, o sea que no se llama ACDC. Tú deberías saber por qué eres programador. No me suena a Acadaca, no me suena a nada. Estás en la ciudad ASCII, güey, dale. Ándale, pues, en ASCII, en pueblo ASCII, ciudad, no. ACDC, Dance City, por fin. Es pueblo ACDC. Ciudad, ven, ves, no estoy tan ruco. Ha de ser tu colonia, güey. Ah, vaya. Es el fraccionamiento chulo en el que vive este gran. Ándale, pues, el fraccionamiento Lomas de Titipichal. Lomas de la abundancia económica se va a llamar. Este güey que... las drogas destruyen. Ven, chavos, ¿por qué no deben hacerle a las drogas? Les puede pasar como este güey que... se ponen a correr en el mismo lugar, dando vueltas, brinco, la. Me pregunto cómo sería, cuál sería un buen lugar para esconderse. Caray, se glitchó ese güey, ¿verdad? ¿Se qué? ¿No debería estarle dando vueltas al de este rojo? Ni idea. ¿Listo, no? Ahí. Voy a dejar los primeros. El chiste.
Se siente tan chulo poder no trabajar y descansar en el parque. Qué difícil, se pasa la comisión, dirían. Sí, pero pues lo bueno es que la trama de la triple, de la nueva temporada de la triple W está, ahí viene ya, ahí viene la triple W. Parece como un lugar muy chulo para construir un fuerte. Ya sé. Hace que te den ganas de resbalarte, que te hagas una resbalosa. Ah, por cierto, muy importante, Link. Tenemos que... ¡Ay, chica, la casa del perro! Sí, o sea, por científico, método científico procedimental. Ah, ¿ves? Mira, si era desde este juego. Un sistema de seguridad diseñado para mirar como casa de perros te va a alertar si hay intrusos en la casa. Parece que te puedes enchufar aquí. ¡Vamos a enchufarnos! ¡Enchúfate, Mega Man! ¡Enchúfate! ¡Yeah! Yo sé que llevo media hora burlando y albureando. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó ahí? Creo que es tu cartucho, güey. Eso no debería estar así. ¡Ah, mira! ¡Es un virus! ¡Ah, caray! ¡Pero así! ¡No! ¡Eso no era así, ¿no? ¡No! Yo me acuerdo que... Ay, güey, nada más hace 10 de daño. ¡Hadouken! 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 ¡Saca tus chipes! ¡Ah, mira, tienes los bunes! No, pero no puedo ver las letras a menos que... En fin. Deja ver cuánto le hago a este. Ah, mira, muy bonito. Tiene 10. Ah, le debía haber pegado al otro. Pero qué raro esa mancha, eso sí. No me había tocado. Y lo jugué todo este juego. A ver, voy a. Hace poquito. Bueno, oh, hace como grabar. 6 meses, pero lo jugué completo. Sí, ve, ya volvió. Mira. ¿Qué pez? Se me hace que es tu cartucho, Sí, se me hace que mi cartucho está sucio. Lo voy a limpiar luego de que terminemos. Alto. Creo que debería haber, ahí en esa parte, creo que debería haber un NPC. Un Mr. Proc diciendo, soy el programa de esta casa chula, yo hago el wow wow. Mega Man accesó los datos misteriosos y encontró un Shotgun K. Un Shotgun K. Ah, me encanta este juego, Lincio. Insisto, yo sé que me he estado riendo de la historia todo este rato, pero la neta estaba chulo este juego, sobre todo en su tiempo. Era novedoso, era... un sistema de batalla completamente distinto, que de hecho hasta al día de hoy nadie ha hecho algo nada similar en el que... Nada más un plagio de Lego que hasta encontraron en los assets sprites de Mega Man. Ah, ¿sí? Gracias. Sí, un Lego Ninjago no sé qué. Era un plagio exacto y de hecho buscando los archivos había como placeholder, un sprite de Mega Man usando el... Válgame. No, mira, aquí está el bot. Ah, caray. Ay. Hay muchos otros objetos en los que te puedes enchufar, que puedes enchufarte. Si te gusta que te enchufen, o si te gusta enchufarte, por favor intenta cualquier otro objeto que se vea sospechoso. Y al cabo no creo que te pegue nada. Sí, total. Ah, mira, aquí podemos usar el chip este, Link. Ve nomás qué inteligente soy, güey. Pero pues ya no te salió otro. Pues sí, ya que, pero pues mira. Véngase para acá. ¿Viste qué fácil? Y... sí. Nivel 7 nada más. Y me dieron 100 zenines. ¡Ve, otro hoyo, güey! Se está... Seguro que en esos hoyos sí deberían haber otros Mr. Frogs. Estoy casi seguro. Es la tela del espacio-tiempo que se está destruyendo. Tenemos que salvar al mundo, morros. Es por el efecto de la onda Génesis después de que Wilfrido y el hombre huevo regaron el asunto. No sé de qué estás hablando, pero este güey... Estoy referenciando el crossover entre... el primer crossover entre Sonic y Mega Man. Ya sé. Sí, pues ahí está la explicación, morros, para los que necesitaban una explicación, ahí está. Soy una casa de perros, un sistema de seguridad tipo...
Soy un sistema de seguridad de tipo casa de perro. No, un pro... Madre mía, checa. Checa. Dice, perro, casa, tipo, seguridad, sistema, programa. Pero lo lees al revés. En español es al revés. Es programa, sistema, seguridad, tipo, casa de perro. Y por eso no me gusta el inglés. Nos hemos dado cuenta que la mera presencia de la casa de perro reduce las probabilidades de robo, transeo y manoseo malpedoso. Excepto en México. Exacto. Soy como el perro que ladra y no muerde. Pues aquí parece que ya no hay nada más, Link. Además de hoyos en la tela del espacio-tiempo, no veo nada más que podamos, Y se murió. Por cierto, ¿me recuperan la vida luego de cada batalla? No, ¿verdad? En el primero sí. A ver, ¿cómo está mi...? Ah, me dieron un power up, ni me acordaba. No, te dijo papá que te lo iba a llevar después. Mira, qué cómodo el señor. ¿Quién como él? En fin, vámonos. Mega Man, ¿quieres desenchufar, Simón, Mega Man? Ya estás, Rogelio. No le digas Rogelio, güey, se llama Mega Man. ¿Qué onda, mi compa? Mi compa. Ah, oye, güey, ¿no te había desafiado Nelson a pelear con el Guzmán en su casa? Sí, pero que por mí que se muera de hambre ese güey. Cuando borras los viruses, si peleas bien, te vas a encontrar que te dejan un chipe luego de la batalla, güey. Ay, no más. ¿Qué es pelear bien? Pues no sé, güey. La velocidad es buena, pero... No todo es velocidad, güey. Hay que tener control, hay que tener técnica. Autoestima, técnica, exacto. No sé, Lynx, como que esto wey, de es la. Así es extreme puro albur. Sí, como que esto de la traducción no estaba funcionando bien. Me vine. ¡Ay, que la hablando de los albures. ¿Qué es que hace un dice, güey? ¿Qué quieres que haga? Me vine a jugar con él, pero no está en casa. Pero no está, chale. Tienes tanta suerte de vivir al ladito. Hola, no, ¿qué hace? El bueno no nos está ayudando tampoco con tanto albur. Sí, pues, ¿qué quieres? Debería llamarse Mega Man Albur Network. Vamos a ver qué más hay por aquí. Quiero explorar todo, porque la neta gusta este juego, que hay un montón de cosas que puedes encontrar y un montón de detallitos así absurdos que, oh, esta cosa la puso aquí la licenciada señora que vive en la casa luego de que fue a 3 días de diarrea y cosas por el estilo. Ah, así que quieres saber más de los pets. No, mija, ya sé todo de los pets, pero nomás por el... Le dije que no, ¿qué quiere? No, te dijo su vida. Ah. El NetNavi está determinado por el petardo que tienes, pero no todo mundo usa la configuración de predeterminada. Default no significa defecto, morros, por cierto. Defecto es algo... que está mal. Default es algo que viene predeterminado. La traducción correcta de la palabra default es predeterminado, no defecto. ¿Por qué? ¿Quién usa defecto? En cualquier programa que encuentras hoy en día, en cualquier traducción o cualquier programa en español, la traducción de default settings es por defecto. En fin, podría ser también, además de predeterminado, configuración inicial o, ¿cómo se dice reset en español? restablecer, pero no es defecto, morros, aunque lo más seguro es que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ya dice que defecto es predeterminado. En fin, así que tienes que personalizar, morros, si instalas un programa de emoción, puedes chatear con él.
O si coleccionas battle chiple, esa cosa, te puedes convertir en un batallón de la red, morro. En un batallón batón. Neto, güey. Un batón neto, güey. Te iba a preguntar de tu petardo. Nunca he visto ese, así que ha de ser un tipo muy viejo. No, mija, tú eres la que está muy vieja. No sabes de Mega Man. Ah, apesta ser pobre. Sí, pero apesta también estar feo como tuercas en un tornillo. ¡Mega Man! ¡Insúltala! Ya vámonos, le dice Mega Man. No te metas en líos, morro. Te digo, Mega Man me cae bien. Siempre tiene la respuesta correcta para todos los problemas. Ya ahí sí que tiene un caserón. Ve nomás el castillo. A ver, ¿qué más hay por aquí? 4x4. Exacto. Licenciada, ¿cómo le va? Ayer mi estufa cachó fuego. O sea que se prendió. Muy feo. Pensé que se me iba a quemar toda la casa. ¡Qué calvario! Dice la señorita licenciada. Ok, vamos para acá. Hola, ¿qué hace, señora? ¡Señora! ¡Ya limpió mi cuarto, señora! Acá está la señora. ¿Y este güey qué? ¡Lan! ¡Bienvenido a casa! Gracias, mija. Gracias, señora. Un señor de la seguridad netona está checando nuestro panel de control. Sí sabías, ¿verdad? Que las de estas están explotando. Las estufas, güey. Esas de estas, güey. Ah, mira, dice Mega Man, por si no te habías dado cuenta, Link. Por si no te habías dado cuenta, Mega Man, el capitán obvio, llega y dice: por cierto, esa es la misma cosa de la que estaba hablando Mail en la mañana. Y hello. Todos los personajes. O sea que, si no entendiste a este punto, es porque no quisiste. Y dice el licenciado: no, señito, híjole, señito. O sea, a mí se me hace que va a tener que dar una propina voluntaria, señito. Es que yo creo que el virus... ¡Ay, güey! ¡Aguanta! Se me atoró el dedo. Se me atoró el dedo pulgar entre los dos sticks del control. Está ahí. Ah, por cierto, estoy jugando en un GameCube. Por si alguien se estaba preguntando, los millones de personas que no nos están viendo se estaban preguntando. Estoy jugando en un GameCube. Ya ves como en el control ves ahí que los dos sticks dejan un huequito al centro sin albur. Ah, sí. Ah, pues ahí se me atoró el dedo pulgar ahí. Te digo, me defeca el miembro este control. Yo no sé por qué todo mundo le encanta este control. Es sin miedo a equivocarme. ¿Cómo? A mí se me hace cómodo y más porque lo jugué. Pero ¿sabes qué? Yo lo jugué en su momento con el Wavebird, el inalámbrico. No tenía ese hueco, así que... Ya. Pues yo te digo, Lynx, sin temor a equivocarme, que este es el peor control que jamás he usado en alguna consola de videojuegos. Peor que el del Dreamcast. No, ese es el de 64. Ok, es que nunca tuve 64, a lo mejor por eso. Pero la neta, los botones están de la DIC, el L y el R son una friega preciosa. Hoy nomás ese es el R. Sí, es que son analógicos por... Son lógicos por el Mario Sunshine. Sí, pero... calculaba la profundidad. Sí, pero los del Xbox 360 son igual, los del PlayStation 4 también son análogos y no hacen eso. Y no lo tengo que presionar con fuerza para que llegue hasta abajo. En fin, Mega Man, híjole, señito, se me hace que tiene un virus. Sí, señito, le estamos aquí checando todo el control, señito. ¡Válgame! ¡Ay, válgame, Jesucristo todo poder! ¿Qué estás comiendo, Link? Links. ¿Mané? ¿Te estás comiendo? Pregunto qué estás comiendo. Se oye como que están masticando algo. ¿Es tu gato que se está comiendo tu micrófono? No, estoy aquí sentado, no estoy comiendo nada y mi gato está dormido a un lado de mí. Se oye como que están rascando algo. ¿Será la NSA que nos está espiando? Yo te escucho a ti de tu lado como que rascan, pero... No, yo lo escucho de tu lado. Ah, es Discord. Ah, en fin. No, pues me da gusto que no nos haya pasado.
LAN, ya limpié tu cuarto, así que ya puedes pasar. Y Megaman le dice, vamos por unos tacos, LAN, yo invito. Y déjame hablar con el señor este, que se ve que es muy buena gente. Ve nomás la cara de persona muy honesta, trabajadora. Si le picamos aquí, no le picamos acá. Madre mía, Willy. A ver, déjame desconecto y me vuelvo a conectar de la cosa esta. Ya vengo. Escuchas el asco. Espera, no, botón equivocado. ¿Escuchaste? ¿Qué fue? Mejor cuando quitaste el audio del juego. Válgame. ¿Cómo me salgo de aquí? Ah. Hola, ¿qué hace? No, se sigue escuchando. ¿Qué? ¿A ti cómo escuchas? Se te corta un poco, pero te escucho. Sí, también. Bueno, sigámosle. Sí, sigamos continuando hacia adelante. Vamos a grabar. ¡El cabo! Ya llevamos, madre mísima, llevamos más de una hora. Llevamos una hora y media casi. Vamos a que lance meta. Sí, Facebook, vamos a perder chupar el tiempo como muchachos mileniales. ¿Te puedes desconectar y volver a conectar al... No al Discord, pero nomás al canal este. Mientras yo le sigo picando. Ah, las herramientas secretas de LAN están escondidas aquí. Ah, picarón. Vamos a decir a tu mamá, morro. No, pues no, pues sí, se te sigue escuchando de la D-Click. En fin, la computadora, no sé qué. Feo, pues te escuchas mal de la fregada. Válgame. Enchufar Megaman.exe. Este es el interior de tu computadora. Desde aquí puedes accesar las netas de la net y otras terminales. Te puedes desenchufar cuando quieras y le picas al botón R. Ve nomás todo lo que tengo en mi computadora. Ve nomás, te mueras de envidia. Y virus. Porque este LAN no para de descargar por... Exactamente, si ¿sí viste que tiene herramientas secretas? Álgame. Ah, te pegué. ¿Quién está masticando el...? No sé, güey, te escuchas también como que muy así. Párale, güey. Vamos a ver, tengo... Ese me pegó, entonces... Megaman, ¿cómo está Megaman? ¿Qué cuenta Megaman? Megaman dice que está todo bien, que no hay pez. Y ve nomás el internet, qué chulada. El Internet Explorer, morros, ahí al fondo. ¿Pero qué? ¿Este LAN vendido cree que anda usando Internet Explorer? ¿No? ¿Por qué tiene tanto virus? Pues sí, Megaman encontró 1000 cenis, ahí nomás. Vamos a activar. No, Links, yo digo que ahí mueren. Está demasiado gacha la calidad del sonido. Entonces, la próxima semana, ahora sí vamos al primer calabozo. ¿La próxima semana qué? Entonces, la próxima semana, ahora sí vamos al primer calabozo del juego. Con algo de suerte. si los personajes se callan, güey, porque la neta no puedo evitar estar diciendo estupideces sobre las estupideces. Pero sí, si los personajes se callan, la próxima semana probablemente ya vamos a empezar a hacer algo de virus boosting y vamos a colaborar y todo va a ser felicidad y así. Ok, ¿algo más, Lynx? ¿Qué? ¿Qué feo está el Internet Explorer que usa la parte? ¿Solo es que más música tenía? Sí. La I rosa durazno, la E dorada girando como si estuviera todavía usando. Son los 90s, morro. Es una página web de los 90s. Es el año 2000X, güey. Ya tienen smartphones. En fin, nos checamos en una o dos semanas. Y pues ahí veremos qué pasa, Link.
Ahí está, sí. Dale, bye.